y compensación ambiental a los 21 asentamientos de Tlalpan. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, arquitecta Miriam Ursúa Venegas. La directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez. Nos acompaña la habitante de Actopa Sur, señora Teresa Sánchez Pérez. El director general de Política Urbanística de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, licenciado Rafael Gregorio Gómez Cruz. El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. La procuradora ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, licenciada Mariana Boitán Borel. La diputada local de Tlalpan, María Guadalupe Chávez Contreras. La directora general de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, licenciada Rebeca Olivares Sánchez Sandín. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto a las y los integrantes del Gabinete Ampliado del Gobierno de la Ciudad de México que nos acompañan en este acto. Muy especialmente, saludamos a los habitantes de los 21 asentamientos de Tlalpan, como lo son Atocpa, Cerrada Porfirio Díaz, Cerrada Sierra San Juan, Diamante San Andrés, Diamante Tepexchimilpa, Dolores Tlali, Paraje Tetenco, Tecuantitla Xolalpa, Tlalmille, Valle Verde, Tepetongo, Zacatón, Verano, Carrasco, Cuchilla de Tepexchimilpa, Lomas de Cuilotepec II, Primavera, Tepetlica 12 de diciembre, Cerrada Porfirio Díaz Unidad Habitacional, Atocpa Sur y Bosques de Tepexchimilpa. Saludamos con mucho gusto a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Buenas tardes a todos. Bueno, para entender este tema es importante hacer una breve remembranza de qué es lo que ha pasado en suelo de conservación y por qué se crea. En 1976 se decreta la Ley de Desarrollo Urbano en el Distrito Federal. En 1982 se consideran dos áreas de uso de suelo en el Distrito Federal, uno que es la parte urbana y otro que es el suelo de conservación. En 1989 se decreta el programa, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, donde ya había asentamientos. En el año 2010 se crea el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, como segunda ratificación. En el año 2011 se crea la Comisión de Regulación de Asentamientos Humanos en Tlalpan. Y en 2014 y 2015 se hacen los estudios de impacto urbano y ambiental por parte de la UNAM. En 2016 iniciamos estos trabajos. Quiero mencionar que hay registros que desde el año de 1948 ya estaba Diamante Tepexchimilpa. En 1975 ya estaban la mayoría de los asentamientos. Estos asentamientos tienen más de 40 años
que están en el suelo de conservación y que han estado en esta situación. La delegación Tlalpan o la alcaldía Tlalpan tiene aproximadamente 25.959 hectáreas, lo cual representa el 84.45% de suelo de conservación, de un total de 30.000 hectáreas. Todavía prevalecen los principales ecosistemas y existen más de 6 áreas naturales protegidas, que en su conjunto crean el 31.47% del suelo de conservación de la delegación Tlalpan. De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de 2010, hay un listado de 192 polígonos correspondientes a asentamientos humanos irregulares. Hay 10 asentamientos que están conservados en suelo de conservación, que tienen 32.34 hectáreas, y 11 asentamientos que están al interior del Área Natural Protegida Parque Ecológico de la Ciudad de México, que tienen una superficie de 48.19 hectáreas. En total, tanto los asentamientos de suelo de conservación como Área Natural Protegida tienen 80.48 hectáreas ocupadas por los 21 asentamientos humanos que ya fueron mencionados. En el año de 2016, el 30 de noviembre, se lleva a cabo una modificación de ley, la que hace que las disposiciones de desarrollo urbano para modificar el artículo 24 y el 24 quinquies fracción 10, que habla sobre los asentamientos humanos, tienen que hacer un pago por servicios ambientales y con diferentes formas de participación. El 16 de marzo de 2017, se llevó a cabo apenas esa publicación de la modificación y nosotros estuvimos trabajando en esto, y el 12 de agosto del 2021 ya se modificó la Ley de Desarrollo Urbano para estos artículos, donde se establece que también hay formas de participación social para llevar a cabo las medidas por daño ambiental. El 13 de agosto de 2021, con fundamento en la resolución 661 bis publicada por la jefa de gobierno, da atribuciones a la SEDEMA para que a través de la CORENA se puedan llevar a cabo la coordinación para las medidas de participación social. De tal manera que nos dimos a la tarea de definir con los 21 asentamientos la sustitución de pago por los daños ambientales del territorio ocupado. Se definieron las acciones de mitigación y compensación ambiental, las cuales se realizaron los días 18, 19 y 25 de septiembre en territorio de la Alcaldía Tlalpan. Esto fue en beneficio del medio ambiente y de los asentamientos. Se realizaron actividades consistentes en la limpieza al interior de los 21 asentamientos y el mantenimiento de áreas verdes. También se realizaron labores de limpieza de los cauces y río Santiago y San Buenaventura, San Juan y el río Eslava. Se realizó una reforestación con casi 63.000 plantas nativas arbustivas y polinizadoras, y las cuales se establecieron dentro del Parque Ecológico de la Ciudad de México. Se realizaron las acciones de mantenimiento y limpieza de los senderos, así como el retiro de residuos acumulados al interior del Parque Ecológico de la Ciudad, del Parque Ecológico de la Ciudad de México y en las bardas perimetrales de los asentamientos. Para la firma y rúbrica de los titulares, el equipo técnico interinstitucional de la Jefatura de Gobierno y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, siendo parte, aprobaron e ingresaron a los expedientes de la Comisión de Evaluación de Asentamientos de Tlalpan, cumpliendo con la entrega de la opinión de factibilidad de servicios de SACMEX, opinión en materia de protección civil, tanto por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, de los 21 asentamientos, como 3 dictámenes de la Unidad Delegacional de Protección Civil, 3 opiniones en materia de derecho de vía por la Comisión Federal de Electricidad, el ingreso de 3 asentamientos a los planes y programas de la SEDUBI, los 21 planos manzaneros, el cumplimiento de las medidas de contención de los asentamientos y el cumplimiento de las medidas de compensación y mitigación que tuvieron que cumplir cada uno de los representantes de los 3.291 lotes.
Contamos con el apoyo y asesoría de la Consejería Jurídica en la elaboración para la propuesta de iniciativa de estos trabajos. Y dentro de estos trabajos, también la CEA entregó el proyecto de convenio con los anexos que se tiene que entregar con los asentados. Por lo anterior, me es grato informarle, doctora jefa de gobierno, que el día 21 de septiembre de 2021 se agotaron en su totalidad los trabajos dentro de la Comisión de Evaluación de Asentamientos de Tlalpan para los 21 asentamientos. Quedó terminado el trabajo en la alcaldía, ya no hay nada más que hacer ahí. Es un logro de un verdadero equipo que está en su digno cargo, y con este trabajo se beneficia un total de 14,505 habitantes. Quiero agradecer a todo el equipo que tuvimos, a los abogados de los equipos técnicos de las instituciones que conforman la CEA, el equipo técnico de la CEA, el equipo operativo de la CORENADE, titulares y amigos de las diferentes instituciones, y sobre todo a ustedes que creyeron en nosotros. Muchas gracias. Las palabras de la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez. Enseguida cedemos el uso de la voz a la licenciada Mariana Boy Tamborel, procuradora ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a todos mis compañeros de Presidium que hoy pues acompañamos aquí a ustedes en este gran evento. A todos los habitantes de los 21 asentamientos de Tlalpan que están hoy aquí presentes y a los medios de comunicación que están con nosotros. Pues comenzar diciendo que desde hace muchos años en esta ciudad se habla de resolver y atender el tema de los asentamientos humanos irregulares, pero hay que decir que casi nunca hemos estado en presencia de resultados. Y estamos hablando de un periodo aproximadamente de 50 años. El día de hoy nos convoca a este gran evento la entrega de constancias de medidas de mitigación y de compensación ambiental de 21 asentamientos humanos de la Alcaldía Tlalpan, lo que constituye el primer resultado claro, concreto y efectivo para la regularización de estos asentamientos. El compromiso de la jefa de gobierno ha sido claro y clave en todo este proceso. El día 13 de agosto de 2021, como ya comentaba Columba, publica una resolución que permite que el pago por la pérdida de servicios ambientales se haga a través de la implementación de medidas de mitigación y compensación. Esta resolución reconoce que la mejor forma de recuperar los servicios ambientales que resultaron afectados por asentamientos humanos de antigua ocupación y altamente consolidados es recurriendo a las medidas de mitigación y compensación específicas para cada asentamiento, que es parte del trabajo que se hizo en la comisión y en conjunto con ustedes, y por supuesto no posponiendo su debida atención y ejecución. Hay que decir que por primera vez las políticas públicas de la ciudad buscan no solamente dar certeza jurídica y calidad de vida a los asentamientos humanos que están ubicados en suelo de conservación, sino que también se está impulsando de manera paralela una política sólida para generar oportunidades de vivienda digna y asequible para todos en suelo urbano. Y por ello, pues más que hablar de una regularización de 21 asentamientos ampliamente consolidados y con una ocupación de más de 40 años, se trata de un reconocimiento de derechos. Y esta política, en conjunto con otros programas, como comentaba, como el de regeneración urbana y vivienda incluyente, está haciendo realidad que la Ciudad de México sea una ciudad de derechos. Finalmente, parte fundamental de todo este proceso ha sido la labor de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de Tlalpan, conformada por todas las instancias que estamos aquí presentes en este presidium y, por supuesto, por la ciudadanía. Se hizo un trabajo muy amplio, que ya comentaba Columba, un trabajo muy amplio, un trabajo muy detallado a lo largo de los tres últimos años en esta comisión, analizando pues estudios de afectación ambiental, elaboración de planos, la determinación de las medidas de mitigación y de compensación específicas que van, como ya
comentaba también Columba, desde el retiro de residuos sólidos, el saneamiento de ríos, reforestación, mantenimiento de áreas verdes y boscosas para cada uno de los 21 asentamientos humanos que muy pronto esperamos dejarán de ser irregulares para ser asentamientos humanos rurales. Hubo muchas horas de análisis, mucho análisis de distintas variables, pero hay una variable que está presente y que es importante resaltar. La voluntad política de la jefa de gobierno por no posponer más la atención al tema de los asentamientos humanos en suelo de conservación y darle solución, cambiando con esto paradigmas de las políticas públicas de la ciudad, al poner al centro de todas ellas los derechos sociales y de las personas en condiciones de equidad. Mi reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum y felicidades a todos los que reciben hoy su constancia. Felicidades. Agradecemos el uso de la voz de la licenciada Mariana Boitamborel. Ahora escucharemos la intervención de la señora Teresa Sánchez Pérez, habitante de Atocpa Sur. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al presidio. No soy buena pues en estos menesteres, pero bueno, quiero decir, doctora Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias por su gran trabajo. Cuando usted llegó como delegada a Tlalpan, siempre dijimos que era la esperanza. Después del decreto de 1989, como muchos compañeros, en el camino nos hemos encontrado. Hemos tocado muchas puertas y no habíamos sido escuchados. Habíamos sido humillados, golpeados física y en caso de Atocpan Sur, físico, psicológico y emocional. Jugaban con nuestros sentimientos de que nos decían ahora sí y si éramos un botín político, que nos decían ahora sí, si votas y vas y vienes, pues sí, nosotros teníamos mucho interés, pero cuando usted llega, pues yo vi en mis compañeros, en la mirada, un brillo de esperanza. Nos sentimos muy orgullosos que no nos defraudó, que su palabra, somos mujeres, pero somos de palabra. Los mexicanos así nos distinguimos. Hemos luchado en el camino, en mi experiencia, he encontrado muchos compañeros honestos, muchos compañeros en pie de lucha, y hoy, pues la verdad es mucha emoción, que no podemos creérnoslas, porque fue así como todo muy rápido, que hemos luchado por este momento, y aquí estamos. Muchas gracias a su equipo de presente, la doctora Marina Robles, que está presente con su personal, a su digno cargo, que trabajaron, sí me consta, hombro con hombro, ¿sí? Y bueno, pues la ingeniera Columba nunca nos dejó, cuando la conocimos, híjole, fue una experiencia muy bonita, porque nos dio una esperanza, una luz que pues no la veíamos llegar al final del día. El día 21 estuvimos con los compañeros, con el corazón en un hilo, porque decíamos, sale o no sale, y qué vamos a hacer después de esto si no sale, pero salió. Y muchas gracias por el trabajo, por tomarnos en cuenta, porque fuimos muy rezagados los asentamientos irregulares, pero hoy estamos aquí muy emocionados. Y pues bueno, muchas gracias, y pues qué más les puedo decir, compañeros, qué bueno que lo logramos, hombro con hombro, pero lo logramos. Y gracias a la doctora Claudia Sheinbaum por su compromiso, que nos volteó a ver y nos escuchó. De mi parte, muchas gracias. Estimamos la intervención de la señora Teresa Sánchez Pérez. Señoras y señores, a continuación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las autoridades que nos acompañan en este acto llevarán a cabo la entrega de constancias de medidas de mitigación y compensación ambiental a tres representantes de los 21 asentamientos de Tlalpan, por lo cual recibe en este acto su constancia con el aplauso de todas y todos ustedes la habitante de Atocpa Sur, señora Teresa Sánchez Pérez. Recibe su constancia
la habitante de Diamante Tlali, señora María Imelda Jiménez Sánchez. Recibe su constancia el habitante de Verano, señor Felipe Solís Bañuelos. Un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. Muchas gracias, los invitamos a regresar a sus lugares. A continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues muchas gracias, gracias al equipo, gracias Mariana por estar presente, diputada, a todos los compañeros y compañeras. Yo quiero explicar qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, porque nos están viendo en las redes y es importante que todo el mundo sepa. La ley de desarrollo urbano de la ciudad, lo que establece, y el Programa General de Ordenamiento Ecológico, establece que hay una zona urbana en la ciudad y hay un espacio que le llamamos el suelo de conservación. El suelo de conservación fue decretado antes del, creo que en el 96, ¿verdad? Como suelo de conservación, y es la mitad del territorio de la ciudad. Esta mitad del territorio, el 80% más o menos, le pertenece a ejidos y comunidades. Otra parte son áreas naturales protegidas que le pertenecen al gobierno de la ciudad y otra parte pues es propiedad privada, pero se llama suelo de conservación. También en los 90s se hicieron una serie de expropiaciones a algunos ejidos y se decretaron áreas naturales protegidas que hoy están bajo el resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad. Cuando me tocó ser secretaria de Medio Ambiente, cuando el actual presidente de la República fue jefe de gobierno, pues nos dimos cuenta, con muchos otros, que había pues muchos asentamientos, particularmente asentamientos que ya llevaban mucho tiempo y que quedaron en la indefinición, ni siquiera asentamientos nuevos, sino asentamientos que existían hace mucho tiempo y que su uso de suelo quedó establecido como suelo de conservación de distintas maneras, y las personas que vivían ahí desde hace tiempo, pues quedaron, por decirlo así, en la indefinición o indefensión en términos de sus propios espacios, sus escrituras y lo que podían desarrollar en cada uno de estas colonias que existían desde hace mucho tiempo. Se estableció entonces una metodología para poder revisar cada uno de los asentamientos irregulares, así llamados irregulares, que estaban en el suelo de conservación de la Ciudad de México. ¿Qué problema tienen los llamados asentamientos irregulares en general? Bueno, una, pues que hay que proteger toda esta zona en términos naturales, porque si todo esto se urbanizara, pues entonces perderíamos los servicios ambientales que dan todos estos bosques. Es muy importante que siga habiendo bosques en la ciudad, porque ahí llueve, se infiltra a los mantos acuíferos y es el agua que tenemos en la ciudad. El 70% del agua que consumimos viene precisamente de los pozos. Y si desaparecieran estos bosques, pues cada vez habría menos agua en la ciudad. También hay una zona rural muy importante, que también es centro de biodiversidad. El maíz que se produce en el suelo de conservación o algunos otros cultivos, pues son fundamentales, no solamente porque mucha gente vive de ellos, sino también son parte de la biodiversidad. Aquí hay maíces que no se producen en ningún otro lugar de México.
Los maíces que se producen, por ejemplo, aquí en Tlalpan, en Magdalena Petlacalco, son hasta distintos de los que se producen en Topilejo. Y hay que guardar también esa biodiversidad para que siga existiendo y seguir manteniendo las zonas que se dedican a la producción agrícola. Muchas de estas zonas se han ido invadiendo a lo largo de los años. Y lo que buscamos es una política que permita conservar los bosques, que permita conservar las zonas agropecuarias, pero al mismo tiempo pues que permitan a las personas, sobre todo aquellas que desde hace más de 40 años viven ahí, puedan tener derecho también a tener un espacio digno de urbanización y a servicios públicos. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Que habrá asentamientos que puedan llegar a tener cambio de uso de suelo? ¿Habrá asentamientos que no, porque son áreas de valor ambiental muy importantes? Y hay asentamientos que están inclusive en alto riesgo, pues que tampoco pueden vivir ahí porque son peligrosos para las personas que viven. Pero necesitamos una política integral. Y por eso nosotros decidimos, uno, apoyar al campo. Ahora damos 1,000 millones de pesos al campo de la ciudad, antes se le daba 200 millones de pesos. De tal manera que los ejidatarios, los comuneros no tengan que vender sus tierras para poder tener algún ingreso. Y la otra parte es a los asentamientos humanos. Les decía que cuando fui secretaria de Medio Ambiente, en la ley dejamos establecido pues que hubiera comisiones y estas comisiones analizaran qué pasa con cada uno de los asentamientos. En Tlalpan, en el 2010, cuando se hizo el programa de ordenamiento o el programa, ¿cómo se llama? PDDU, el Programa de Desarrollo Urbano de Tlalpan, que aquí volteo a ver a Jesús Carrasco porque él entonces estaba de director de Ecología de Tlalpan, se estableció en ese programa que había particularmente 21 asentamientos que tenían que estudiarse y que tenían derecho a ese cambio de uso de suelo porque tenían mucho tiempo que estaban ya habitados, que son estos 21 asentamientos donde hoy estamos dando el certificado. ¿Qué condiciones se establecían desde entonces en la ley y que todavía se establecen? Bueno, que para cada asentamiento había que hacer un estudio especial, un estudio ambiental especial y un estudio urbano. Esos estudios se cumplieron desde hace mucho tiempo para estos 21 asentamientos. ¿Y qué se establece ahí? Aunque acaba de cambiar la ley recientemente. Pues que cada persona que vivía ahí tenía que pagar económicamente para poder compensar los servicios ambientales que se habían perdido. ¿Cuánto valía lo que tenían que pagar? Pues el propio estudio tenía que determinarlo. Cuando se hace el análisis de cuánto tienen que pagar, pues era impagable. ¿Por qué? Pues porque era muchísimo dinero, particularmente para todas estas zonas donde viven personas de escasos recursos, familias de escasos recursos que no tenían posibilidad de pagar por la pérdida de servicios ambientales. Cuando llego yo a la alcaldía de Tlalpan, a la entonces delegación de Tlalpan como jefa delegacional, en el 2015 comenzamos a reunirnos y a decir, ¿qué vamos a hacer con estos 21 asentamientos? Bueno, pues vamos a revisar los estudios. Se revisaron los estudios y se encontró que estaban hechos de manera adecuada. Vamos a revisar pues las condiciones de los asentamientos. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué condiciones? Primero, pues que no crezcan más, que entre todos veamos para que no crezcan más, y tienen que hacerse medidas de compensación ambiental. Y entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron? Pues no tenemos para pagar la pérdida por servicios ambientales, ¿qué hacemos? Y yo les propuse que le planteáramos entonces al gobierno central que en vez de pagar, hiciéramos los trabajos de manera conjunta, la delegación y los habitantes de los asentamientos. Así, haciendo los trabajos de compensación por pérdidas ambientales, asegurándonos de que no crecieran más los asentamientos, podíamos finalmente hacer caso a lo que en 2010, fíjense, hace 11 años, se estableció por parte de la Asamblea Legislativa en aquel entonces, de que estos 21 asentamientos podían tener acceso a cambiar su uso de suelo y podían tener acceso a la regularización territorial. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Se terminaron los estudios de estos 21 asentamientos, se reconoce ahora que es a través del trabajo de la delegación o de la Secretaría de Medio Ambiente o de distintas áreas del gobierno y de los propios habitantes de los asentamientos que en vez de pagar económicamente cientos de miles de pesos que no se podían pagar,
pues ahora a través del trabajo colectivo podamos asegurarnos de que tengan la regularización territorial y al mismo tiempo no crezcan y al mismo tiempo se reforeste, se hagan pozos de absorción y se hagan muchas cosas que recuperen los servicios ambientales que de alguna manera deberían de haber existido en caso de que no hubiera habido asentamientos ahí. Pero estamos hablando de 21 asentamientos especiales. La ciudad tiene muchísimos asentamientos irregulares. No se trata de que ahora vamos a regularizar todo, sino sencillamente que estamos dando la posibilidad de que a partir de estos estudios, si se determina que son factibles de regularizarse y de pasar por el Congreso en su momento de algunos que aún no han pasado por el Congreso, porque estos 21 asentamientos ya pasaron por el Congreso en el 2010, puedan hacerlo de una manera distinta. Entonces, le estamos dando la posibilidad a personas que viven desde hace, yo diría, casi 50 años en la alcaldía de Tlalpan, que tienen viviendo inclusive antes de que se decretara el suelo de conservación, que puedan tener acceso al cambio de uso de suelo. Entonces, hoy lo que hacemos pues es formalizar todo el trabajo que determinó la entonces Asamblea Legislativa de que estos 21 asentamientos, no son 21 asentamientos, son las personas que viven en estas colonias, en estos barrios, tengan la posibilidad de tener acceso a servicios y que tengan acceso también a la posibilidad de regularizarse. ¿Qué pasa a partir de ahora que se da esto que ya pasamos por la Comisión de Asentamientos de la Alcaldía de Tlalpan? Pues pasa todo un proceso en donde tenemos que individualizar cada uno de los predios y ahí pues DGRT nos tiene que ayudar para poder pasar al siguiente proceso. Entonces, en pocas palabras, estamos cumpliendo nuestra palabra que hicimos en el 2015 con ustedes. Estamos diseñando una política para el suelo de conservación de apoyo a los productores agrícolas, de apoyo al bosque y al mismo tiempo un esquema en donde si hay asentamientos que tienen la posibilidad de regularizarse, no tengan que pagar económicamente, sino que tengan un esquema en donde realmente puedan proceder pues al siguiente paso que sería la regularización. Repito, habrá asentamientos que a lo mejor no se puede por los servicios ambientales que prestan, por la época en que lo hicieron, habrá otros que están en alto riesgo que más bien hay que reubicar o buscar los esquemas para proteger, pero es un esquema de conservación y de apoyo a los productores, al bosque y al mismo tiempo de reconocimiento de derechos de muchas personas que viven en estos 21 asentamientos y en algunos otros que puedan definirse a partir de las comisiones. ¿Qué colonias son? Atocpa, Atocpa Sur, Bosques de Tepeximilpa. Fíjense, Bosques de Tepeximilpa tiene una parte que ya estaba y otra parte de la colonia que tenía mucho tiempo que no se había atendido. Carrasco, ¿quién está de Carrasco? Cerrada Porfirio Díaz, Cerrada Porfirio Díaz Unidad Habitacional, Cerrada Sierra San Juan, Cerrada San Juan, Cuchilla de Tepeximilpa, El Zacatón, que está aquí arriba, Diamante Tetenco, Primavera, Tepetlica, 12 de diciembre, Tecuantitla, Xolalpa, Tepetongo, Tlalmille, qué bueno que están aquí, Valle Verde y Verano. Así que pues me da mucho gusto verlos de nuevo y que falta Dolores Tlali, no la dije, Dolores Tlali. Muchas gracias a todos y a todas, porque además hay un compromiso de todas y todos ustedes con el medio ambiente, con la protección de los recursos y finalmente estamos generando derechos. Muchas gracias a todos y a todas y que viva Tlalpan. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.